Buenas noches a los presentes, yo los quiero saludar por medio de estas trovas que yo me pude inventar. Quiero sacarles un son, les voy a hablar del idioma cuando llegó a la nación. Cuando llegó a la nación, los trajeron unos señores, dizque de otro continente, llamados españoles. Llamados españoles llegaron como lobos para enseñarnos a hablar, dizque porque aquí éramos bobos. Y no sabíamos hablar, por eso es que estos señores nos vinieron a enseñar un idioma importante, por eso lo dividieron en vocales y consonantes. Buenas noches, mi nombre es María Arelis Ángel Rivera, del ciclo 3B de La Nocturna. Mi titular es Mireya Chinchilla y hoy le vamos a presentar baile de joropo. Del llano cantar de brisa del río, ay calmente tu corazón será mío. Cantar del llano cantar de brisa del río, ay calmente tu corazón será mío. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no olvides que de este amor siempre es correspondida. Si te esquivas de mis labios y te alejas de mi vida, no olvides que de este amor, que de mi amor tú serás correspondida. Ay, Carmentia, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Ay, Carmentia, cuando estés bajo la luna, recuerda quien te quiere como a ninguna. Si en tu noche de desvelo escuchas algún cantar, recuérdalo, Carmentia, que hiciste mi alma llorar. Si en tu noche de desvelo escuchas algún cantar, recuérdalo, Carmentia, mi Carmentia, que hiciste mi alma llorar. Miguel Ángel Martín, Arauca, 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 Colombia, frontera con Venezuela, allá, allá, donde la cadencia de la garza expresa el dolor, la tristeza y la felicidad de nuestra tierra. Adelante. Hola, me presento, Darwin Cienzo, Alfonso y Amistad. Les vengo a presentar un poema lucido al día del guión, poema de Desiderata. Camina plácido entre el ruido y la prisa, y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio. En cuanto sea posible y sin arrepentirte, mantén buenas relaciones con todas las personas. Enuncia tu verdad de manera serena y clara, y escucha a los demás. Incluso al torpe e ignorante también ellos tienen su propia historia. Esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, pues siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Disfruta de tus éxitos lo mismo que de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, por humilde que seas, ella es un verdadero tesoro en el fortuito cambiar de los tiempos. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños, mas no dejes que esto te vuelva ciego por la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales, la vida está llena de heroísmos. Sé sincero contigo mismo, en especial no finjas el afecto
y no sea cinco en el amor. Pues en medio de todas las arideces y desengaños, es perenne con la yerma acata, dócilmente en el consejo de los años, abandonando con donaire las cosas de la juventud. Cultiva la firmeza del espíritu para que te proteja de las adversidades repentinas. Mas no te agotes con pensamientos oscuros, muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Sobre una sana disciplina, sé benigno contigo mismo. Tú eres una criatura del universo, no menos que las plantas y las estrellas. Tiene derecho a existir. Y sea que tu resulte claro o no, indudablemente el universo marcha como debería. Por eso debes estar en paz con Dios, cualquiera que sea tu idea de Él, y sean cualesquiera tus trabajos y aspiraciones. Conserva la paz con tu alma en la bulliciosa confusión de la vida, aun con todas las fuerzas penalizadas y sueños fallidos. El mundo es todavía hermoso. Sé cauto, esfuérzate por ser feliz. Gracias. Algunas desavenencias que de pronto vinieron con Bolívar es producto de que se formaron una serie de chismes. Es que aquí cabe anotar que el general Santander, él siempre asistía a los sermones, a las misas. Y allá él ponía cuidado, sobre todo donde habían curas realistas. ¿Qué se decían los sermones? Y en una oportunidad, voy a contar una sola oportunidad, ¿sí? Son bastantes, porque incluso en muchas partes se propuso la venta de copones y todos esos cáliz para ayudar a la gesta emancipadora. Entonces eso era pues tocar ya la parte religiosa, ¿sí? Y eso le originó a él problemas. Él estando parado en la puerta de una catedral escuchando un sermón, escuchó cuando uno de los el padre hablaba más a favor de los españoles que a favor de la causa patriótica, y el general Santander inmediatamente entró por el centro de la iglesia, se paró frente al púlpito y mandó a callar al cura que estaba haciendo el sermón, que era Nicolás Quintana. El cura bajó y se fue hacia la sacristía. El general Santander lo siguió hasta la sacristía. Allá se amontonó la gente. Entonces intervino otro clérigo que era patriota, y entonces incriminó al general Santander y le dijo, tan patriota también soy yo como usted, ¿sí? Y trató de decirle que el que había ofendido era el general Santander, ¿sí? Entonces ahí se calmaron los ánimos, Santander se fue y después se encargó el otro clérigo de hablar por aparte con el cura y aparte con el general Santander, y convinieron que al otro día asistieran los clérigos allá a la oficina del general Santander y allá aclararon las cosas, pero de todas maneras el cura fue desterrado, ¿sí? Aquí mismo dentro del territorio de la Nueva Granada, pero fue desterrado. Entonces ustedes se imaginan para esa época, las señoras y los señores de esa época diciendo que el general Santander tenía el diablo por dentro, sería así. O sea, yo me imagino, ¿sí? Entonces eso le originó a él, incluso el mismo amigo, el amigo del cura del sermón, y a la vez amigo del general Santander, le dijo,
a usted no le conviene esto políticamente, ¿sí? ¿Qué es lo que actualmente todavía sucede? ¿Sí? Bueno, ya esto queda para la reflexión de cada uno, que lo analice. Entonces, eso empezó, entonces le empezaron los rumores y los chismes entre la gente, y eso fue creando mucho malestar, fue creando mucho malestar, y eso se ve reflejado después en los chismes que a Bolívar le decían. Por eso el general Santander le dirige una carta ya cuando ya Bolívar no quería escribirle al general Santander porque ya no lo consideraba su amigo, y el general Santander le escribe una carta del 29 de abril de 1827 donde le dice: yo jamás a usted lo traicioné ni lo traicionaré. Una carta muy abierta, muy muy abierta, donde él le dice que jamás lo traicionaría porque Bolívar le dio toda la confianza habida y por haber, y Santander fue baluarte especial. ¿Por qué? Porque mientras, recordemos que cuando se dio el Congreso Constituyente de 1821, ¿por qué se origina, no? ¿Por qué se origina el Congreso Constituyente de 1821? Porque cuando viene esa arremetida de los españoles en la segunda en 1816, que vienen por las cabezas principales, Bolívar le dice a Santander: o nos unimos o esto se nos acabó. Entonces es cuando deciden organizar las tropas en el Casanare, y allí en el Casanare le ayudaron también rosarienses a organizar las tropas al general Santander, entre esos el general Pedro Fortul, el coronel Concha y el capitán Custodio Gutiérrez de Caviedes, rosarienses todos. Organizaron las tropas, incluso hasta la mujer de Concha y la mujer de Pedro Fortul estuvieron ayudando ahí. Dos heroínas del Rosario estuvieron ayudando ahí, siguiendo a sus esposos, colaborándoles. Y ahí empiezan a organizar las tropas, y es cuando después se unen con las de Bolívar y empiezan la campaña libertadora, que culmina en la batalla de Boyacá, que fue donde el general Santander se distinguió, que recibió de manos del libertador el título de héroe de Boyacá, porque la vanguardia donde estaba el general Santander y estaba el otro rosariense, Custodio Gutiérrez Caviedes, eso fue fundamental para ganar esa batalla. Por eso Santander fue declarado el héroe de Boyacá. Ya liberada la Nueva Granada en gran parte, no total, pero en gran parte de los españoles, Bolívar ve la necesidad de que hay que organizarnos, porque si hay más arremetidas de los españoles, que no nos agarren desunidos ni desorganizados, ¿sí? No nos agarren desunidos y desorganizados. Entonces cuando lanza ese discurso magistral Bolívar en el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819 y convoca a la unión, y esa unión se concreta el 17 de febrero de 1819, el 17 de diciembre, perdón, el 17 de diciembre de 1819 en el Congreso de Angostura, que es cuando sale la Ley Fundamental de la República de Colombia, que en el artículo primero dice que el Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela quedarán unidas en una sola. ¿Sí? Y en el artículo 8 es específico, dice: el primero de enero de 1821 se reunirá en la Villa del Rosario de Cúcuta el Congreso General de la República de Colombia, por ser la Villa del Rosario el lugar mejor proporcionado. Entonces son como 14, 15 artículos de esa ley fundamental, pero esos dos, y deja abierta la posibilidad de que todo lo que se fuera independizando, porque recordemos que el sur todavía no estaba independizado, Venezuela tenía problemas también, y eso era lo que a Bolívar lo preocupaba.
Entonces había que independizar todo esto y todo lo que se fuera independizando se iba uniendo. Por eso se habla de la unión de tres, ¿sí? De la Capitanía de Venezuela, Quito y la Nueva Granada. Entonces se determina que hay que hacer el Congreso. En el 20 se hacen las elecciones de las diferentes provincias para venir a la Villa del Rosario, los diputados que van a venir. Y llegan, llega Juan Germán Roscio, se viene Juan Germán Roscio, dicta el decreto el 9 de noviembre de 1820 del traslado del gobierno de Angostura para Villa del Rosario.